Okay, good evening, Betty, can you hear me? Can you hear me, Betty? Hello. Oh, hello, okay, can you hear me? Okay, perfect, all right. How are you doing, Betty? I have difficulty. You have difficulty? Sí, en la lección, en la respuesta de la lección, quiero ver, permítame, todavía estoy ahí. Permítame. Le iba a escribir, pero dije, ya es muy tarde, hasta después, en la 4. Quiero ver. En la 4, ay, no la tengo en la mano ahorita, que ya me había pasado. Pero no sé si se la puede enviar por mensaje. Oh, sí, claro, sí. Sí, porque en ese he tenido problemas. Pero no te acordaste del tema. Toda la tarde me he pasado en ese problema. Bueno, ahorita estoy compartiendo pantalla. Si querés, vemos rapidito los ejercicios para ver cuál es. En los verbos irregulares, la respuesta de... en esta es. Esta es. Quiero ver. Que son cuatro... ¿Qué sería cuatro, esta? Sí, esta es. Esta es, la última. Scramble questions. Es que el número es 412. Voy a 412, ir. 412, sí. Permítame. Porque por más que le he puesto. Vamos a ver. Vamos a irnos a la sección. 412. 15. Ay, me salí. Estoy un poco lento el teléfono. Vamos. Vale, así serían las respuestas. No me carga. Estoy en Zoom de nuevo. Voy a regresar, no me carga. ¿Qué era el problema? No. Sí, está así. Entonces son la 4.8, creo que es. Ah, ok, la 4.8, ok. Déjame ver. No, pero 4.8 no. Sí. 4.9 sería. Antes que esta, creo. Estas son. ¿Las conversaciones? Sí, estas. Ok, ¿cuáles son las que tenés malas? ¿Qué número es? ¿4.9? 4.9. 4.9, ahorita voy. Hello, Elizabeth, good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? I feel happy, but I finished the platform. Oh, you finished the platform. Okay, great job. Okay, so eso estuvo muy bueno. Muy bien, Elizabeth. Te felicito. Y ahorita estamos ayudando a Betty. Aquí que tenemos okay. Problemas, ¿sí? Thank you. Okay, sí, Allison. Yes. Yes, what's the problem? No la escuchaba antes, pero ahorita ya logré. Okay, perfecto. Ahora, okay, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos ya, vamos a ver, Allison. Okay. Perfecto. Okay, entonces did you finish the platform? ¿Ya terminaste la plataforma? Ahorita. Okay, perfecto. Entonces, tengo problema en la primera sección. Dice el espacio go to beach a lot. Mm-hmm. Probado de todo. No sé. Espérame.
Did you have a good summer? Creo que sería, ¿verdad? Did you have a good summer? Ajá, la siguiente. Ah, sí, ahorita solo estoy poniendo, yes, I did, I had a great summer. Es que es una conversación, entonces tenemos que llenarlo, ¿sí? I go to the beach a lot. Entonces yo aquí en la respuesta de la, después de summer viene I go to the beach a lot. Okay. En esa. Sí, solo sería did. Sí, ah, pues solo sería did. Solamente solo did. Entonces aquí sería had. Yo solo did le pongo y no me lo da. Qué raro, ajá. I go. Sí, sería sí, bueno. Siempre entonces, le pongo did y me da error. Sí, ah, pero sí serían el did con mayúscula y mira que no tenga espacios. Quiero ver. Me voy a ir a... Did, had y went serían las respuestas. Azul de nuevo. Ah, went. No, es went entonces. I went to the beach a lot. En esa era la... Pero entonces sí. El did, had, went. Bueno. Did con mayúscula, el had en minúscula, el went en minúscula. Y en la siguiente. Uh-huh, la siguiente. Últimas, la primera que dice, did you go summer? Le puse you go. Igual, went. No, no es went. ¿Por qué pusiste went? Por... No me acuerdo de qué tantas que le he puesto. Aquí le pusimos el did, verbo auxiliar. Did. Cuando tenemos el did, eso tiene que estar en presente, el verbo. Did you did? Did you go? Did you go? No, en la segunda conversación. Uh-huh. Es did you go en presente. Solo go. Sí, solo go. Yeah, I didn't. I stayed here en pasado. I got. Y yo le ponía got. Sí, pero todo está bueno, sí. Go, stayed y got. Ahí van a disculpar, Alison y Elizabeth, está un poco aburrido ahorita, ¿verdad? Pero sí estamos ayudando a la compañera, ¿no? No problem, teacher. Sí, en la conversación 3. Uh-huh, la conversación 3, sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Conversación 3, sí. Allí, aquí está steak. No es took porque tenemos el verbo auxiliar did. No el verbo, sería el, ajá, el auxiliar did. O sea que en los dos sería take. I took, no. No. Took. Quiero ver. Sí, took. Aquí porque teníamos el did y sería el take porque sería en presente porque es la misma oración. Aquí dice I did y luego agregan un punto. O sea, ya es una nueva oración. Por lo tanto, es en pasado. Gracias. Solamente en esa. Solo en esa. Ahora ya está. Ya tienes todo bien. Sí, ahorita lo arreglo. La conversación 4 la tienes bien. Le voy a poner una captura de pantalla. Uh-huh. Porque... Haga la 4, chico. A la 4. Ok. Ok. Did you speak? But I read and I watched. Esas son las 4. ¿A dónde me vas a mandar la captura? Ahí a WhatsApp. No, ya la tomé. Ah, ok, la vas a tomar la captura. Ok. Gracias. Roxana, aquí están todas las. Ok. Ok, muy bien, Betty. Roxana, aquí están todas las conversaciones por si necesitas alguna. Esta es de la 4.9. Sí, ahí, esa me hace.
Si tienen los demás alguna pregunta sobre cualquier ejercicio, dígame. Así lo resolvemos ahorita. Teacher. Sí. Sí. Yo quiero comentar que tuve bastante problema en un ejercicio que yo no sé si lo puedo mandar al WhatsApp. Ok, no hay problema. No sé si ve usted. Ok, déjame lo que pasa es que donde está, por ejemplo, front, es decir, donde se dice enfrente de, contiguo, el asunto está que yo no le hallé mucho sentido en algunas oraciones y pues ahí me pareció así, mejor dije, lo voy a consultar y lo voy a mandar al grupo. Sí, mándalo, por favor. Voy a poner la 1. ¿Cuál? La 1, número 1. Perfecto, número 1, ok. Por cierto, no sé quién me mensajeó, al parecer no tengo agregado a este estudiante que me dice, profe, me ayuda con este problema, al parecer no me está tomando en cuenta el ejercicio que ya realicé. Thank you. ¿No saben quién fue? Espérenme, quiero ver. Vamos a ver Dice, ¿ya lo enviaste, decís? Sí, sí. Ok, perfecto. Ya lo envié al grupo. Ya lo enviaste al grupo, ok, esto. ¿Aquí que tienes problema? Es que yo vaya en el punto, digamos, donde está, por ejemplo, vamos a ver. The department store is, ¿verdad? Para mí era next to the bank. Ah. Y la respuesta sale across from. Es nada más para comentar. Es enfrente, ¿verdad? Enfrente, sí, enfrente, sería enfrente. Sí. Vamos a ver, ahorita vamos a ver, ¿qué número es esto? ¿Qué ejercicio es? No lo anoté esa parte. Pero sí, creo que es de la sección 1. Pero ya lo voy a buscar, pero quiero comentar otra cosa. ¿Sí? El del restaurante. A ver, el restaurante dice next to you y el restaurante no está contiguo al department store, pero bien, ya vamos a ver. Lo que pasa es que eso son ya las pruebas, teacher. Ya son en los exámenes. Ah, los exámenes, el midterm o el examen final. Sí. Sí, sí, esos son los exámenes. Ya voy a revisar yo aquí también. Lastimosamente porque quiero ver, no puedo abrir la otra porque me va a recargar. Pero es ya los exámenes. Ajá, no anoté el número de. ¿De cómo se llama? De examen. Ya la vamos a buscar. Tú ya tienes problemas. No sé quién es este estudiante, pero parece que tiene problemas. Vamos a ver. Sección 5. Vamos a ver el final exam para ver yo creo que sería esta. O esta la B. Vamos a ver ahorita. Veamos. Ah, esta es verdad. Sí. Ok. Entonces me decías que tenías problemas con cuál. Vaya. Por ejemplo, en el caso de lo que es en el 1.1, sí. Ajá, quisiera 1.1, que me ayudara a aclarar. Porque ahí no entendí. Between Green and Park. Sí, ahí no entendí. Ahí sí no entendí. Pero vaya, en el otro. Que no le hallé relación era the department store is, para mí era, es next to the bank, está contigo al banco. Pero según la respuesta buena era enfrente de, o sea, lo toma como enfrente. Ah, la department store. Ajá. Sí, dice que está en Main Street. Ok, es que sí está next to the bank. Está al lado del banco, pero también está en la calle principal.
Aquí se ve. No, correcto, vaya. Uh-huh. Pero dice, the department store is, y dice, the bank. The bank. Entonces, para oh, mí... Oh, it's across from the bank. Ah, ok, sí, ya vi. El dos, ajá. Sí, across from the bank. No, sería el movie theater el que está across from the bank. Ajá, exacto. Ajá. Entonces yo diría que ahí pues hay error, ¿verdad? Sí, hay un error, exacto, sí. Pudiera tomarse como across from... Déjame un momento. Ok. Quiero ver. Pudiera tomarse como across from the bank, pero eso está como un poco extraño. O sea, sí puedes decir enfrente del banco, pero depende de qué ángulo estés, ¿no? Entonces como que uh-huh. es demasiado... Es raro, sí. ¿verdad? Normalmente sería next to, pero sí, tal vez en la cabeza de ellos es the cross from the bank, no sé, ¿verdad? Pero pues así sí. se puede, porque si estás en el banco desde un ángulo, está como que el otro lado, pero... Uh-huh. Pero y sí, luego, es next to. El 3, the restaurant is next, o sea, para mí que está... Ah, next to the department store, sí, no. Ah, pues sí está malo este ejercicio, definitivamente. Sí. Uh-huh. No, está malo. Sí, entonces nada más comentar, ¿verdad? Para que no se vayan a complicar ahí en este examen. Sí, exacto. Ok, entonces todos recuerden que este ejercicio está malo. Ok, entonces ahorita si quieren veamos las respuestas correctas. Sería aquí había puesto on, aquí había puesto between, aquí sería across from, next to y on the corner of. ¿Ok? Ah, pues todos los que están aquí ahorita, anoten respuestas para el examen final, que sería la B, complete sentences, porque esto está malo. ¿Ok? Las respuestas están malas, están equivocadas, así que elijan esta respuesta, porque no van a tener problemas después. ¿Ok? Nuevo es el ejercicio B del examen final. Así que si gustan, pueden copiar la respuesta, porque esto está malo, así que no... Se van a confundir todos y no está bueno esto. O sea, gramaticalmente están buenos estas respuestas, pero no van de acuerdo al mapa. Uh-huh. No están de acuerdo al mapa. Sí, gramaticalmente están bien, pero no están de acuerdo al mapa. Uh-huh. Entonces ahí, por favor, no sé si les toman un screenshot o algo, lo llenan ahorita. Pero sí, yo lo mandé al grupo, teacher, y ahí la tienen ellos también. Ah, bueno, también, sí. Ajá, pero aquí está ya de todo, ¿verdad? O sea, sí. ¿Cuál ejercicio es? El B y todo eso. Sí. Ok, pero sí, muchas gracias, Elizabeth, por comentar esto. Pero sí, queda malo, definitivamente. Okay. Cuando tengan algún problema o algo con estos ejercicios, por favor, no te y a veces no me lo manden al grupo, sino que me lo mandan por privado. Porque a veces yo no veo el mensaje del grupo, porque a veces solo son mensajes de Jonathan o cosas así, ¿verdad? Entonces casi no reviso el grupo. Entonces, sí, normalmente después de las clases que lo reviso por cualquier cosa, pero normalmente no reviso mucho, sino que casi solo por privado. ¿Ok? Entonces cualquier cosa ahí me avisan. Ok, entonces, ¿alguien tiene más algún problema con algún ejercicio? Teacher, ¿sí? Yo tengo 3 malas en el knowledge check del 4-4. 4-4 knowledge check, ahorita vamos. Ya vamos. Que eso tarda un poquitito en poder cargar. Ok, ahí a los demás ahí van a disculpar que este día no hemos empezado todavía ¿verdad? La clase, pero estamos viendo los compañeros, ¿no? Aquí que tienen problemas para pasar a la sección 5 y necesitamos que todos pasen, ¿no? No podemos dejar a nadie atrás. Quiero ver, esta sería, ¿verdad, Roxana? ¿Roxana? Sí, mañana sí va a haber clase, espera, dame un segundo. Roxana, tenés el micrófono en mute. Por eso no te podía escuchar. Ah, sí. Ok, sí. Sí. Ok, responderemos el examen final.
Ok. Entonces, ya contesté los mensajes. Ahí van a disculpar si no les contesto a veces por el grupo, pero a veces no veo tus mensajes porque paso ocupado dando clases, ¿no? Entonces, mejor por privado. Va. Entonces, aquí tenés el problema, ¿verdad, Roxana? Entonces, sería aquí waited. Bueno, ajá, veamos aquí. Es la otra. Quiero ver, waited, didn't call. Wait. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. Exacto. Déjame poner, sí, aquí tenemos que tener problemas, aquí podemos tener problemas con la tilde y todo eso. Didn't call. I just stayed home and watched TV. Luego tenemos, I visited. Luego, I listened. In the evening, he met some friends, we cooked. I didn't work. I didn't study. Yeah, I was walk and shop. Okay, listo. Esa es la respuesta. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just stayed at home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends over, and we cooked a great meal. Okay, ¿tienes todas esas buenas, Roxana? ¿Sí? Sí, es que okay, creo que la escritura me equivocaste. Sí, 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 tener cuidado con la tilde y sería el apóstrofe. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Que ahí yo tenía el problema, pero sí, gracias. Sí, exacto. Lo mejor que puedes hacer cuando tengas ejercicios así, te vas hasta a Google, por ejemplo, digamos aquí, y pones didn't. Pones aquí didn't, y aquí te aparece la cosita esta, el apóstrofe, le das copiar, y ya solo lo pegas. Uh-huh. Ok, no intenté buscar en el teclado, solo vete, pone didn't en Google, copiar el apóstrofe o como se llame, y se lo pones, se lo copias y pegas. No lo pongas con el teclado, si no vas a tener muchos problemas. Es una técnica para todos, para los que no saben dónde está la tilde o el apóstrofe o lo que sea. A veces también, disculpe, a veces también las computadoras traen un teclado interno, aparte de que uno lo puede seleccionar con el mouse. Yo es lo que utilizo y me sirve bastante. Ah, ok, perfecto, muy bien. Bueno, en mi caso yo tengo un teclado americano, entonces yo no tengo acceso. Bueno, sí. Eso es americano, pero yo a veces lo pongo en español. Entonces, a veces me confundo con la tilde y todo eso. Entonces, a mí no funciona así. Ok, así que yo lo que prefiero hacer para no confundirse todo, porque todos tienen teclados diferentes, solo métanse a esto. Pongan didn't en Google y él les va a aparecer cómo es, ¿verdad? Y es mucho más rápido que meterse al teclado. Porque, sí, bueno, en tu caso, René, qué bueno que te sirva así. Es muy bueno, pero algunas personas no van a saber cómo activar ese teclado. ¿Ok? Entonces, esta es la mejor forma. ¿Ok? Pero muchas gracias por tu aportación, René. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, empezaremos ya. Ok, déjenme volver a la sección 5 para que podamos empezar. ¿Y quién me puede decir de qué fue la clase pasada? ¿De qué fue la clase pasada? ¿Quién me puede decir? A question with the past of be. Questions. Questions, ¿están seguras? Statements, oraciones, exacto, enunciados. Ok, enunciados con el pasado del verbo be. No vamos, ahorita no hemos visto preguntas, hemos visto oraciones todavía. Apenas, ok. Entonces vamos a aquí donde tenemos oraciones y tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos statements with past tense. Tenemos, I was born in Korea, you were pretty young, she was 17, we were born the same year, they were in Korea in 1998, tenemos, I wasn't born in the US, you were not very old, she wasn't in college, we weren't born in the same country, they were in the US, y algo que tenemos que saber es que wasn't
es el, la abreviación de wasn't, y were not es la abreviación de were not. ¿Ok? Y recuerden que básicamente la estructura es yes, wasn't o weren't, dependiendo del de, pronombre y el complemento. I wasn't born in the U.S. They weren't in the U.S. in 1988. Y normalmente esta estructura se utiliza cuando están hablando de cuándo nacieron, en qué lugar estaban, cómo eran de jóvenes, cómo van a ser de viejos. Bueno, en el caso, cuándo eran de jóvenes, porque de viejos sería futuro. Entonces, cómo eran de jóvenes, dónde estuvieron, cosas así, ¿no? Entonces, eso se utiliza este time in the past be. Así que lo que quiero que me hagan ahora es algunas oraciones. ¿Ok? Según la estructura esa. ¿Quién me puede dar oraciones, ejemplos? I was... Hablábamos de cualidades, ¿verdad? No, de cualidades no. Pero sí, no. Sí, cualidades más que todo físicas serían características algo físicas así. En pasado. Ajá. O sea, ¿qué, cómo podría decir I was... I was pretty woman. I was a pretty woman. Okay. Okay, I was a pretty young woman. Okay. Pongamos énfasis young woman. Okay, I was a pretty young woman. Era una mujer joven muy hermosa. Okay. Uh-huh. Now you have to say, I am a pretty woman. Okay, sí. Okay, ahí solo cambia la edad, ¿no? Pero sí. Siempre, ¿verdad? Y la belleza. Siempre. Okay, siempre, perfecto. Muy bien. Entonces, I was a pretty young woman. Okay. Perfecto. ¿Quién más me da un ejemplo? Está perfecto. Muy bien, te felicito. Perfecto. Thank you. Okay. ¿Quién más puede dar algún ejemplo? Just a second. No sé qué está pasando ahí. Creo que están golpeando a alguien. Okay, Roxana, sí. He was angry. Sí, puedes poner he was angry. Yeah, he was angry, sí, ¿por qué no? He was angry, estaba enojado, sí. Okay, he was angry, perfecto. Sí, está bien, he was angry, okay. ¿Alguien más? ¿Qué me puede decir otra? ¿Alguien más? Vamos a ver, Marvin. Betty. Uh-huh. I was in the garage a minute. ¿Puedes volver, puedes decirlo en español? ¿Qué quieres decir? Yo te estoy escuchando que estaba en el garage. Yo estaba en el garage hace unos minutos. Ah, a few minutes ago, okay. I was in the garage a few minutes ago. Okay, hace unos minutos. Entonces, a few minutes ago. Hace unos minutos. Ok, entonces se dice, Betty, I was in the garage a few minutes ago. A few minutes ago. Ok. ¿Puedo volver a repetirla? I was in the garage a few minutes ago. I was in the garage a few minutes ago. Great job. Perfect. Ok. Así se pronuncia. Muy bien. Veamos Marvin. I was very shy. Okay, I was very shy. Okay, sure. I was very shy. Yes. Mm-hmm. Perfecto, muy bien. Te felicito, Marvin. Great job. Okay, perfect. Okay, muy bien. Luego tenemos René. René? He was hungry. He was hungry, okay. He was hungry.
Okay, he was hungry. Okay. Because. Mm-hmm. He didn't eat breakfast. He didn't eat breakfast, let's say. No desayunó. Okay, está hambriento porque no desayunó. He didn't eat breakfast. Okay, perfecto. He was hungry because he didn't eat breakfast. Okay, estaba con hambre porque no desayunó. Okay, perfecto. Muy bien. Luego tenemos Janet. Hello, Janet. Good evening. Let's see. Good evening, teacher. Okay, I was read territorial development. What? Yeah. This is my son. I was reading. I was reading. Okay, pero I was reading, eso es otro tense. Eso sería pasado continuo. Okay, ahorita no hemos visto este pasado, okay? How can I say leyendo, entonces? I read. Es que no estamos diciendo estuve leyendo. Estamos diciendo leí. O fui. Estuve. Eso estamos utilizando. Entonces sería... En ese caso, puedes decir I read. I read territorial development theory book. Sí, está perfecta la oración. Eso es en pasado, pero hoy estamos ocupando con el verbo ser. ¿Ok? Entonces no estamos utilizando verbo de acción. Este es un verbo de acción. Leíste. I read. Se escribe como read en presente, pero se pronuncia read. I read a territorial. No. Pero si yo recién antes de la clase estaba leyendo un libro. Oh, I was reading. Exacto, I was reading. I was reading. A book. Sí, está bien. No, es que el problema no es tanto de que esté malo. Está perfecto. Te felicito, Janet. Pero ese tema no lo hemos visto todavía. Sorry. Ok, no. Es el pasado simple. Este es pasado continuo. Todavía no lo hemos visto. Probablemente en el siguiente módulo. ¿Ok? Tiene que ser un verbo de to be, de ser o estar. Ok. Recuerden, el verbo to be es el ser o estar. ¿Ok? Es que, ¿qué estaba haciendo antes de? No se refiere a estar de qué estar haciendo. Significa de estar de, por ejemplo, estoy enfermo, estoy feliz, estoy triste. Eso. I was stressed. Perfecto, I was stressed out. Estaba estresada, ¿ok? Y perfecto, solamente eso es. Entonces, cuando me refiero al verbo ser estar, no me refiero a estar cocinando, estar comiendo, estar depresivo. Bueno, estar depresivo sí, ¿ok? Significa a estar de un estado, ¿no? Estar, por ejemplo, tenemos enfermo, estar feliz. I was born, pero en ese caso I was born no es estuve naciendo o nací. No, aburrido. ¿Cómo can I say aburrido? Bored. Estar aburrido, yeah, sure. Definitivamente estar aburrido. A eso se refiere con estar algo. Ok, está más estado de ánimo. De situación, no de acción. Ajá, de situación y no de acción, exacto. Okay, o un estado de ánimo. Ok, no de acción. Okay. Y también soy, por ejemplo, era joven, era una pandillera. Ok, era, no pandillera, sería una delincuente la cosa. Era delincuente. Dice a las personas así, le encuentra a las personas que rebelde la cosa, rebelde, sí. Yo y me en inglés, ¿verdad? Era rebelde la cosa. Sí, entonces, rebellious sería traducción, pero sí, rebelde en español sería, no delincuente, todo eso, ¿no? Rebelde es la cosa. Vale, sí, ahí van a disculpar mi español, ¿verdad? Que a veces se me olvidan las palabras y las traduzco directamente del inglés. Era rebelde, muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Era bonita. Era más bonita que todas. Ok. Vamos a ver, era... ejemplos así, ¿verdad? Eso es de ser o estar, en este caso, ¿ok? Entonces, aquí tenemos...
ser o estar. A eso se refiere con ser o estar, ¿no? No se refiere a estar leyendo, estar cocinando, estar todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice estar enfermo? I was sick. I was sick, perfecto. Estar feliz. I was sick. I was happy. I was happy. ¿Estar aburrido? I was bored. I was bored. Bored. Exacto. I was bored. Sick. I was happy. I was bored. Ok, perfecto. ¿Y era joven? Sí. I was young, perfecto. Sí, una pregunta, ¿cuál es? Una pregunta, en este caso de I was sick, estuve enfermo. Ya, estuve enfermo, sí. Estar enfermo, sí. I was sick. I was happy, fui feliz. Fui feliz, estuve feliz, exacto, sí. No, estuve feliz, ok. Gracias. I was the prettiest woman. Era la mujer más bonita. Okay, what's the prettiest woman? Prettiest woman. In my dream. No. Okay, entonces tenemos aquí. Okay, real life. Okay, great. So I was young. I was a delinquent. I was a pretty woman. Sí, eso se refiere a delinquent, sería rebelde, ¿no? Okay, entonces esos son los deseos estar. A eso me refería. Okay, o estuve, nací en tal lugar, I was born in, cosas así, ¿no? I was born in Korea, nací en Corea. Okay, nací en Corea, en Corea. En este caso, nací en Corea también se aplica, a pesar de que es un verbo de acción de nacer, porque en sí nosotros no realizamos la acción, sino que es algo que sucede, ¿no? Es un estado de nacer. ¿Ok? Entonces es como una excepción. I was born in Korea, nací en un lugar. ¿Ok? Entonces a eso se refiere. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta? ¿No? Para que sí podamos pasar al siguiente ejercicio. Teacher. Sí. En este caso de situación o ánimo, aplica este was, ya que cuando nosotros estamos en otras situaciones, ocupamos el verbo ya en pasado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, exacto, sí, el verbo de acción. El verbo de acción que ya no aplica en este caso. Ya no aplica, no. Okay, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si gustan, pueden tomarle un screenshot o un captura de pantalla ahorita y pasamos a lo siguiente. Ok. Entonces pasaremos a lo siguiente ya. Ok, entonces esto ya lo tenemos. Así que vamos a ver. Knowledge check. El nuevo objetivo. ¿Qué quiere que lea el objetivo? Ok, cierto. No he compartido pantalla, lo quité. Ok. Muy bien. ¿Quién me quiere leer este nuevo objetivo? Mi teacher. Sure. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of be. Additionally, you will also learn how to express yours. Okay, perfect. That was amazing. Okay, perfecto. Eso estuvo increíble. Muchas gracias. Entonces, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of be. Aprenderán a formular y responder preguntas con el pasado del verbo ser. Ok, aquí ya vamos a lo que mencionaron anteriormente, las preguntas. Antes habíamos visto las oraciones, ahora las preguntas. Ok, entonces veamos aquí cómo se hacen las preguntas. Es un poco diferente. Ok, entonces aquí tenemos unas pocas preguntas y se hacen de la siguiente manera: se pone el WH word, se pone el was where, el subject y el complement. Ok. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos el ejemplo, ¿ok? Where were you born? ¿Ok? Una segunda. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos. Entonces, question with the past of be. Nuevamente también el past of be se utiliza para nacer. Nací en tal lugar. Nací en 1998, nací en tal cosa, ¿no? Entonces, una excepción. A pesar de que nacer es un verbo de acción, se utiliza también como was. I was born. En ese caso, tenemos cómo cómo se forman las preguntas en inglés con pasado del verbo be o pasado del verbo de ser o estar sería WH word, que sería where, was, where, sería el was where. Tienen que tener bastante cuidado porque una cosa es decir where con H y where sin H. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia entre el where con H y el where sin H? Uno es pronombre y el otro es pregunta. Ok, uno es pronombre y otro es pregunta. ¿Sí? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, es, no es pregunta, sino que es... No, pregunta, es de... La puedes formar respuesta, ¿no? Double adjetivo de lugar, adjetivo de lugar. Adverbio. Adverbio de lugar, exacto. Es un, el where es adverbio de lugar, exacto, y el where es pronombre, ¿ok? Yeah. Perfecto. Entonces, el where es dónde, y el where sin la H es este pronombre. Sería ser o estar en pasado, dependiendo del este, pronombre, ¿no? De qué era. Entonces, este where you born sería de you were, ¿ok? Tú fuiste, ¿ok? You were, tú fuiste. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para las preguntas, sencillamente, ¿cómo sería en oración esto? Were you born in the U.S.? ¿Quién me la puede pasar a oración? ¿Quién me la puede pasar a oración? Were you born in the U.S.? You were born in the U.S. Sí, you were born in the U.S., in the exacto. U.S. Ok, entonces, esta es la estructura normal de todas las oraciones en inglés, ¿ok? You were born in the U.S. Primero pone el sujeto, que sería you, luego el where, luego el verbo y luego el complemento. Entonces, ¿qué se hace con las preguntas? Se cambia el you por el where y el where por el you. Se cambia de posición y queda where you born. ¿Ok? Entonces, para preguntas se invierte el orden de las palabras. En vez de poner el sujeto primero, va el segundo. Y el where, que sería el verbo ser o estar en pasado, se pone primero. Were you born in the United States? Decimos yes I was o yes I, o no I wasn't. ¿Ok? Pregunta si lo fui o no, no fui. ¿Ok? Entonces también tenemos este, was your brother born in 1984? Kate Torres, ¿cuál sería la oración de esta pregunta? ¿Kate? Was your brother born in 1984? ¿Cuál sería la oración? Your brother was born in 1984. Perfecto, muy bien, great job. Your brother was born in 1984. Muy bien, te doy un A+, ¿ok? Perfecto. Entonces, la única diferencia entre la pregunta y la oración es que la pregunta siempre va a llevar el verbo este, was where o el verbo de ser o estar al principio, antes del sujeto. ¿Ok? Entonces, en vez de decir, your brother was born in 1984, dices, was your brother born? ¿Ok? Entonces, se cambia el sujeto por este, sería por el verbo to be, ¿ok? Primero se pone el verbo to be. Y si hay una WH word, como por ejemplo aquí, de where were you born, ¿a dónde fue que naciste? Se pone primero el WH word, que sería el adverbio de lugar, where, o el adverbo de tiempo, when, o what, el verbo de cosa, what, ¿ok? Se utiliza el double H word al principio, luego se pone el verbo to be en pasado y luego el sujeto, ¿ok? Y así se hacen las oraciones. A diferencia Teacher, de... Una pregunta. Uh-huh. Dime. Teacher, ¿cuál es la diferencia en este tipo de pregunta? Y si yo pregunto, o la otra, si yo preguntara, ¿are you born in the United States? Es que, ¿are you born in the United States? No existe. No es correcto. No, porque eso le estás preguntando, ¿estás naciendo en Estados Unidos? ¿O naces en los Estados Unidos? Es como que hubieran clones de ti. No, o sea que siempre hay que usar el, uh-huh. el be. En estos casos siempre hay que usar en este caso, el be. Siempre en pasado, exacto. Ah, siempre okay. utilizar el be, okay. exacto. Entonces, yo creo que por la naturaleza de la pregunta, porque le está preguntando por un hecho que ya pasó, que es su nacimiento, ¿verdad? Exacto. No se lo puede preguntar en presente. Yo así lo veo. Sí, exacto. No se puede preguntar, René, ¿cuándo naces? ¿Verdad? Pues pueden nacer tu hijo, pueden nacer tu nieto o alguien, pero tú ya naciste, ya es algo que ya no va a volver a pasar, ¿ok? Entonces, si pudiéramos ver a nacer y podemos reencarnar y todo eso, es como que ahí sí pudieras preguntar la pregunta. Sí, pero teacher, igual vuelvo al punto. En este caso, por el tipo, por el verbo, born, pero podría haber otro caso donde sean las dos maneras correctas de utilizarse. Es que cuando preguntas, por ejemplo, are you sick? Puedes preguntar, are you sick? ¿Estás enferma? Se puede ocupar perfectamente.
Ah, you seek, pero no sería question con paso be. Sería este presente, presente de be. Are you sick? El pasado de are es este where. El pasado de are es where. Where you sick. ¿Ok? Entonces recordemos esto. Tenemos el are presente. Y tenemos el where pasado. Es lo único que cambia. Uno es presente y otro es pasado. Uno habla de oraciones del presente y otro oraciones del pasado. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿O no sé si todavía tienen más dudas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? ¿Betty? No. No, ok. ¿Entonces ya quedó todo claro? Sí. Ok, entonces vamos a volvemos a lo mismo. No es que esté malo. No es que esté malo decir, are you sick? O que lo correcto sea, were you sick? No, lo que pasa es que estamos hablando en el pasado. Acuérdense que el inglés depende del contexto. En este momento estamos hablando del pasado, pero ustedes pueden hablar en presente, futuro, pueden hablar como Nostradamus si quieren, ahí los mayas, ustedes pueden hablar en el tiempo que ustedes quieran, ¿ok? Pero se van a utilizar estructuras diferentes, ¿ok? En este caso estamos utilizando estructura para pasado de be, ¿ok? Luego tenemos este, yes he was, no he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Okay, parents sería plural, entonces sería were. They were, they weren't. Y were your parents? En este caso sería was your brother. He, she, it, was. Okay, aquí tenemos tercera persona. Your brother, he, she, it, was. Your parents sería plural. Entonces sería they were. Okay, parents sería they were. Entonces, were your parents born in Incheon? Entonces, primero hagan las oraciones. Y luego conviértelas a preguntas. Así les será mucho más fácil. ¿Ok? Aquí tenemos también, where were you born? Aquí tenemos la double H question. Aquí tenemos, when, where was he born? ¿Cuándo fue que él que nació? He was born in 1985. I was born in Korea. Where were you born? And when was he born? ¿Ok? ¿Por qué es was y no where? Por el pronombre, ¿ok? El pronombre personal. Aquí, you were. He was, he es tercera persona, he was, ¿ok? What city, aquí tenemos qué ciudad, aquí tenemos un complemento más. Were they born in, ¿en qué ciudad nacieron? When they're born, en este caso, in. Agregamos esta preposición al final, porque están preguntando, what city were they born in? So, entonces, cuando utilizamos como oración, esta queda así. They were born in... blah, 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 blah city. Okay? So, they were born in blah, blah, blah city. What city were they born in? What city? Porque no se menciona. What city were they born in? Were they born in? Okay? Entonces, en este caso, el in es la preposición que está en they were born in y luego el sujeto, el nombre de la ciudad, la preposición pasa al final. Okay? Y lo primero que se pregunta, what city, qué ciudad. Luego se utiliza el pasado del verbo be, where. Luego se sería el sujeto, en este caso, they born. Y al final se ponen las preposiciones, ¿ok? Así se hacen las preguntas en inglés. ¿Ok? Así que, ¿quién me quiere dar una pregunta, un ejemplo de esto? ¿Elizabeth? Hola. ¿Me puedes dar una pregunta similar a estas? Pero algo que sí ocuparías, no exactamente como estas. Ok. Veamos. Was your sister? Study. Para decir que en qué universidad estudia, o sea. Primero hagamos lo que te dije antes. Primero hacer oración. Sí, sí. Primero hacer oración. Sí. ¿Cuál sería sí, la oración? Correcto. ¿En qué año? Nació tu hermana, sí, mejor. Preferible. Ok, me quedo en que. What year, en, primero el año. What year was your sister born? Was your sister born, ok.
¿En qué año nació tu hermana? What year was your sister born? Aquí el problema que tienen muchas personas es que les cuesta formular las preguntas, porque la estructura es un poco diferente. Por eso lo que les recomiendo es primero hagan un ejemplo. Por ejemplo, pueden decir, my sister was born in 2005. Digamos, ¿ok? Mi hermana okay. nació en 2005, o sea, tiene 15 años. ¿Ok? Entonces, primero lo que hacemos es my sister. ¿Cuál es el sujeto de la oración? My sister. My sister. Entonces, my sister sería este, te preguntan your sister porque te están preguntando. Entonces, el sister queda hasta el final. El born queda hasta el final también. Entonces, aquí no sabemos el año, pero el año lo vamos a intercambiar por what year, qué año. Y luego ponemos el was. Entonces, primero va a ser el año, luego el was, luego va a ser sujeto y luego born. ¿Ok? Y así va a ser la cosa. Entonces, es un poco complicado, lo sé, pero mientras más practiquen, más lo van a poder hacer. Entonces, what year was your sister born? My sister was born in 2005, ¿ok? Muy bien. Sandra, ¿nos pudieras hacer un ejemplo de esto, por favor? Un ejemplo de estas questions with paso B. ¿Sandra? Hola. ¿Ejemplos con paso B? ¿De preguntas con paso B? Preguntas. No sé. Podría ser, was your sister growed en Chalatenango? Algo así que creció. Born. Oh. Ok, sería raised. Grow. No, sería raised. Ok. Upgrade. Was your sister raised in Chalatenango, ok. Yeah, os voy a decir también este grow up. Ok, pero en ese caso sería your sister grow up, en ese caso. Ok. So, sería mejor was your sister raised in Chalatenango? Chalatenango, ok. Eso sería tu hermana creció en Chalatenango. Uh-huh. Okay. Was your sister raised in Chalatenango? Tu hermana creció en Chalatenango. Okay. Perfecto. Uh-huh. Muy bien, Sandra. Te felicito. Muy bien. Entonces, was your sister raised in Chalatenango? Tu hermana creció en Chalatenango. Okay. ¿Quién me quiere hacer otra pregunta? ¿Otra pregunta? Alison? Hello. Ok, ¿puedes hacerme una pregunta con esto? ¿Se ha estado comprando local? Where? Sí, así están diciendo. Where? Uh-huh. No. En este caso se podría utilizar cualquier otro adjetivo, ¿verdad? Otro pronombre. Sí, cualquiera. We? Where? Okay. ¿Qué quieres decir? Ellos. Pero ellos sería they. No. We sería nosotros. Ese, nosotros, perdón. Es que estaba. Uh-huh. Pero ¿qué quieres decir de la pregunta? Por decir así. Espérame, mi amor, estoy en clase ahorita, ¿vale, pre? Espérame, teacher. Sí, claro. Teacher, I have a question. Si se trata de un año, no, aquí está el ejemplo. Si se trata de un año, el in va antes, ¿verdad? Del año, en mención. Como el ejemplo que está aquí. Exacto, he was born. Okay. Entonces, ¿en qué caso se pone el in de último? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? ¿En lugares? En lugares. En lugares, sí. Okay. La proposición iba va al final cuando te habla de lugares. Okay.
Ok, también tenemos entonces, otra que... Entonces, creo que la oración sería... was he... Teacher. Was he, sí. Sería... Was... Espera un momentito, Alison, ¿sí? ¿Tiene? Ok, ok. Was he... Was he... Fat... Fat in 2001. Sí, sí, fue gordo en 2001. Sí, perfecto, ajá. Muy verde, sí. Perfecto, okay. Was he fat in 2001? Perfecto, estás hablando de características. Muy bien, perfecto. Allison? Podría ser, where were we in 2016, ¿cómo se dice? 2016. Ok, lo voy a escribir aquí para que no nos compliquemos aquí. Dame un segundo. 2016. Ok, sería... Where were we in 2016 to date? Vaya, no te entendí nada, lo siento, Alisa. Okay, pero lo mejor es primero hacer la oración y luego pasar la pregunta. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si yo estuviese con mis compañeras del instituto, por decir algo, podría preguntarles en este año... ¿Dónde estábamos nosotras en el año 2016 a esta fecha? Oh, ok. So, ¿dónde estábamos nosotras? Ok, nosotras en el año 2017, en esta fecha, decís. 2016, a esta fecha. En el 2016, a esta fecha. Ok, así es bastante complicada. Ok. Vale, vamos a ver cómo lo podemos formar aquí. Aquí tenemos alguien que me está mensajeando. Tenemos un segundo. Denme un segundito, por favor. Que aquí tenemos alguien que me está mensajeando, ¿ok? What year was my father born? Ok, oh, Noria, hello. It's good to see you here. Ok, me alegra verte aquí, Noria. Pensé que no te ibas a poder unir. Ahí vas a disculpar que no te contesté el mensaje, pero estaba llegando la clase. Ok, pero sí, me alegra verte aquí. Ok. Ok, luego tenemos un segundito, por favor. Para participar en meet you out. Ok, entonces tenemos Ok. Tenemos, ¿dónde estábamos nosotras en el 2016 a esta fecha? Ok, eso está un poco complicado de hacer, pero vamos a ver cómo se puede poner. Ok, where were we? Where were we? Espera un momento. So, where were we in 2016 at this time of the year? Okay, where were we in 2016 at this time of the year? Okay, ¿dónde estábamos en el 2016? En esta misma fecha o en este tiempo del año, ¿no? Ajá, ¿dónde estábamos nosotras? Sí. Entonces, where were we? ¿Dónde estábamos nosotras? Where were we? 2016. At this time of the year. Ahí le puse en este tiempo del año, en este momento del año. Okay? Pero en esta fecha, where were we on this exact date? Okay? Puedes decir, pero en ese caso, at this time of the year suena mucho mejor. Okay? Okay. Perfecto. Entonces, where were we in 2016 at this time of the year? Okay? Ok, entonces, iba a disculpar que se despertó mi hermana en cuando me preguntó esto. Ah, ok, no hay ningún problema, ok. Sí, ok, ok. Noria, ¿puedes participar? Good evening. Ok, good evening, ok. Ok, perfecto. Ah, okay. No, mi ejemplo era... What year was my father born, no? What year was my father born? Ok, sí, está perfecto. What year was my father born? Y se lo coloqué. Bueno, es que dicen siempre your sister, my brother, pero podemos cambiar eso por un nombre o... Sí, en vez de my father, my sister, my brother, todo. Podemos decir Carlos, Juan, no sé cómo, sí, ¿verdad? Sí, sí, se puede cambiar, pero, sí, okay. Efectivamente. What year, what month, what day, ok, y puede ser fecha.
Ah, ok. Ok, perfecto, muy bien. Y de nuevo, nos alegra tenerte aquí, que ya te podía conectar. Okay. That's great. Ok, perfect. So, ok, aquí tenemos muteando todos porque hoy al parecer están muy hiperactivos todos. Ok, perfecto. Y aquí tenemos alguna, where were you born? ¿Dónde naciste? Ok. Entonces, eso sería esta pregunta. ¿Quién me quiere dar otro ejemplo? Voy a agarrar dos ejemplos más. ¿Qué tal, vamos a ver, Marvin? Marvin, ¿cuál sería tu ejemplo? Se podría preguntar, como, ¿dónde estabas ayer? Ok, where were you yesterday? Where, perfecto, so where were you yesterday? Ok, ¿dónde estabas ayer? ¿Dónde estabas ayer? Where were you yesterday? Okay, ¿dónde estabas ayer? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Okay, perfecto. Y luego veamos Okay, María Luisa. Okay, hola, ¿qué tal? How are you doing, María Luisa? How are you doing, María? ¿Cómo estás, María? Okay, ¿podrías darme un ejemplo de esta questions with past be? ¿Ok, María? ¿No? Ok, no hay ningún problema. Ok, entonces, ¿ya participaron todos? Mi teacher. Oh, ok, Brenda. Ok, Brenda. Uh-huh. Where were you when your father was sick? Ok, where were you? Correct? Yeah, sure. When your father was sick. When your father was sick. Ok, perfecto. When your father was sick. ¿Dónde estabas cuando tu padre estaba enfermo? ¿Dónde estabas cuando tu padre estaba enfermo? Ok. Estaba enfermo. Where were you when your father was sick? Definitivamente. Where were you when your father was sick? Ok, great job. That was really amazing. Ok, very good. Y al parecer que este tipo de preguntas las van a estar utilizando para estarle reclamando las cosas a alguien, ¿no? Para reclamos. Aquí, ¿cómo reclamar? Se dice, era el título de esta clase. Okay, where were you when your father was sick? ¿Dónde estabas cuando tu padre estaba enfermo? Okay, ¿dónde estábamos nosotras en el 2016 esta fecha? Okay, ¿dónde estabas ayer? Para reclamar se va a ocupar este tema. Okay, perfecto. Entonces, lastimosamente, se nos ha acabado el tiempo a todos y pues no pudimos ver mucho este día, ¿no? Pero el día de mañana definitivamente terminamos esto. Okay. Pero no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Do you have any questions? Okay, yo tengo una duda en la unidad 5, en el 5.10. La oración 2 no la he podido resolver. Okay, hagamos eso ahorita, la oración 2. Perfecto. Si tienen alguna duda antes del examen, ahorita lo podemos resolver. Okay, esa es, ¿verdad? Okay. Sandra, no puedo escucharte por el micrófono. Okay, esa es la número 2. Okay, vamos a contestarla por cualquier cosa. Okay. Where did you grow up? Okay, sería how old were you? Ordenarla ahí. Where were you in the year 2016? 2000. How old were you in the year 2000? Okay. When did you begin studying English? How old were you? Begin to study. Teacher, el year no se pone. Year. ¿O cuál? How old were you in the year 2000? Years, okay. En el año 2000, exacto. When did you begin to study English? Okay. When were you born? Muy bien. Okay. Entonces, así sería y pues hacemos todo correcto. Entonces, where did you grow up? How old were you in the year 2000? ¿Cómo es la segunda que se me... How old were you in the year 2000? Exacto, entonces, how old were you in the year 2000? When did you begin to study English? When were you born? ¿Dónde naciste? Ok, entonces aquí tenemos annotate y veamos, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Okay, ¿dónde creciste? How old were you in the year 2000? ¿Cuántos años tenías en el año 2000, no?
Ok, ¿cuántos años tenías en el año 2000? Ok, perfecto. Y luego tenemos, when did you begin to study English? ¿Cuándo empezaste a estudiar inglés? Ok, perfecto. Y when were you born? ¿Cuándo naciste? When were you born? Ok. Esas serían las traducciones para las que tenían problemas en entender. Ok. Entonces, todos, ¿alguna pregunta final? No, solo eso. Ok, perfecto. Muy bien. Nada más un ejemplo. Sí, un ejemplo, sí. Para ver si estoy bien. When were you studying when you was a child? Okay, when were you studying when you were a child? When were you studying? Exacto, sí. When were you studying when you were a child? Okay. When you were a child, okay? When were you studying when you were a child? You were. Dame un segundo, when you were a child. Okay, así sería. When were you studying where? Or you mean like when were you studying when you were a child? ¿Cuándo o dónde? ¿Cuál querés decir? ¿Cuándo o dónde? Sí, where sería. Oh, where, okay, where, sí. Okay, where, ¿dónde? Sí, where. Okay, tenemos aquí el where, no. Bye. Okay, where were you studying when you were a child? Okay, perfecto. Where? Solo, ¿por qué se pone el verbo en present continuous? Okay, so, where... Were you studying? No sería simple present. No, sí se puede poner las dos formas. Es que la oración que me dijiste está perfecta. Where, eso sería, where did you study en este caso? Where did you study in 2016? Algo así me dijiste, ¿ok? Where, oh, when you were a child, when you were, ya, yeah, ahorita se me está, ahorita ya me acabó el cerebro, las neuronas, ¿ok? Where did you study when you were a child? Era, ¿verdad? Where did you study when you were a child? Cuando eras un niño, ¿no? Where did you study when you were a child? ¿Dónde estudiaste cuando eras un niño? ¿Ok? Ajá. Así es correcto. Ok, perfecto. Entonces, where did you study? ¿Ok? Hay diferentes formas de poner las oraciones. Where did you study when you were a child? O where were you studying when you were a child? Significa lo mismo, pero en diferentes tenses, ¿ok? Hay diferentes formas de decirlo en inglés. Aquí solamente estamos utilizando el simple past, ¿ok? ¿Dónde estudiabas cuando eras un niño? ¿Ok? ¿Dónde estudiabas cuando eras un niño? Where did you study when you were a child? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Katia? No, it's okay. Ok, perfecto. Solo eso sería, ¿ok? Bueno, entonces, mañana vamos a terminar la sección 5. De una vez por todas, vamos a hacer examen juntos. Vamos a hacer súper rápido esto y pues así terminamos todo el módulo, ¿ok? Así que espero que hayan estado aprendiendo mucho conmigo en este módulo y pues si tienen algunas preguntas finales, anótenlas para poder hacerme las preguntas en la próxima clase, ¿ok? Entonces, everyone, that will be it for today. Eso sería todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos mañana para terminar el módulo, ¿ok? Bye, bye. So take care. Bye, bye. Have a great night. Bye, bye. Take care. Thank you.